Yo soy el mayor. Bueno, soy la más chica, junto con mi mellizo. Rol de mi familia, o sea, soy la hermana del medio. Yo soy la más chica. Yo soy la mayor. Soy la hermana del medio. Además de ser la más pequeña, también soy melliza. Y como rol, o sea, lo pensé, tipo un equipo de hockey, soy más una delantera, ponele, por los costados, un wing, porque no me ocupo como ni de, no soy un 5, no ordeno, no gestiono, no uno, no la la la, no defiendo a muerte, no genero defensa, no nada, pero siempre estoy ahí arriba yendo a full con todo y tipo muy subidora, como muy divertida, siempre que estamos juntos intento que todos la pasemos bien, ir para adelante, ponerle huevo, pero bueno, no tengo ese rol de volante ni de defensora, ponele, lo pensé así. Yo creo que soy bastante la que ayuda como a distender las situaciones, o sea, mi hermana más grande es como bastante autoexigente y muy ordenada y muy como cumplidora, y mi hermano más chico es un poco más como alma libre, como que él, viste, va, tranca, hace su vida, qué sé yo, y como que yo estoy medio en el medio, tipo, siento conciliando como las dos situaciones. Sí, yo sigo siendo el hermano mayor. Y además, bueno, un tema del viejo estaba enfermo y eso obligó a que yo ocupara un lugar desde muy chiquito, quizás con... no sé cuál es la palabra exacta que lo define. ¿Sobreprotector? No, sí, sobreprotector o... Sí, la palabra es difícil de definir. Sobreestimulado no es, o sea, sobreadaptado. Esa quizás sería la palabra, ocupando un lugar muy importante como hermano mayor. Quizás hasta el momento del servicio militar y la carrera, hasta los 18 años, en el cual como que... Sí, llegó un momento de explosión y como que no es que les di el pase a mis dos hermanos que seguían porque no me corrí, pero estuve en una situación que estaba muy crítica. Después mi padre se enfermó mucho, entonces entre la carrera, el noviazgo, el trabajo, porque empezamos a trabajar muy jóvenes, yo empecé a trabajar a los 17, 18 años. Mali, mi mujer, empezó a trabajar también a los 17 años, o sea, teníamos muchas ocupaciones, pero bueno, al mismo tiempo teníamos que ocuparnos de la familia, o por lo menos estar lo más cerca posible de ellos, y fundamentalmente de los chicos. Lo que tiene de bueno es como que todos acuden a vos, y a mí eso me gusta, como de consejera. También es como que compartís intereses con esto, con los que son más grandes en su momento cuando estaban más cerca a mí y hoy en día con mi hermana más chica, como que yo también comparto muchos intereses, que por ahí mi hermana más grande y la más chica no comparten tantos intereses y a mí sí, eso, como que por ahí son las dos cosas así más que me identifico más. Y lo, por ahí lo malo de ser la hermana del medio, para mí es como que te peleas mucho con todas las partes, o sea, como con la más chica, y lo mismo me pasa por ahí con mi hermano que me sigue. No sé, se me ocurre eso. Bueno, ser la más chica, yo hoy creo que tiene muchos beneficios. Por supuesto, fueron muy duros conmigo en algunas cosas, pero lo fueron más aún con mis hermanos más grandes, ¿no? Así que yo creo que el ser el más chico en este caso a mí me hizo bien. Me hizo bien en todo aspecto porque siempre llegaba después a todo y ya tenía la experiencia de mis hermanos o facultad o tener hijos. Yo lo hice después y es como que ya sabía, como que ya había experimentado ser tía, entonces ya sabía más lo que quería, lo que no quería hacer y lo que quería hacer. No sé, creo que eso me dio la posibilidad de poder correr y mirar un poco cómo eran todos los derribes y decir, no, pará, hay que cuestionarse un poco más, hay que...
Yo creo que eso también me lo dio el estar más abajo. Como aspecto negativo, como mamá y papá trabajaban tanto, en vez de ser ellos los que me llevaban de la mano o los que me acompañaban, eran mis hermanos. Y se ve que me dolió mucho, porque después cuando tuve hijos, para mí al principio que no los podía llevar porque estaba trabajando, fue tremendo. Y fue muy importante siempre estar, llevarlos, traerlos, ponerlos, no pedirles a los más grandes que se ocupen de los más chicos. Así que eso fue lo que más me quedó, como que no me gustó. El aspecto más positivo que le encuentro a ser hermana mayor es esto de la confianza que siempre tuve con mis papás, porque siento que eso me abrió un montón de puertas. Desde de chica poder salir a algún lado y que confiaran en que nada, yo iba a actuar en base a los valores que me inculcaron, o mismo la tranquilidad de que no me estén corriendo con el estudio, de cuando empecé a salir con algún novio que no me pidieran tantas explicaciones, sino que tenían como esa certeza de que iba a andar todo bien. Y después, por otro lado, siento que también el aspecto positivo, al menos en mi familia, es esto de poder tener un lugarcito en la vida de todos de igual manera. Como ser muy compinche de mi mamá, ser guía para mi hermana y ser el oído para mi hermano, por ejemplo. Y aspecto negativo es esto de la carga de responsabilidades. Sobre todo porque lo que le pasa al hermano más grande, que capaz muchos podrán empatizar, es esto de asumir que lo podés todo, o asumir que vas a estar siempre, asumir que vas a responder por los demás. Eso es lo que más me pesa. Sí, mega. Para mí soy hiper hermana del medio. Pero agarro mucho el tema de la independencia, como, y lo noto mucho en mis hermanos, por ahí ahora también que mamá y papá están viviendo lejos y todo, es como, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho más agarrar el teléfono y llamar y ver qué onda y cómo andan, o sea, estoy mucho más en mi bola. Y no porque los deje, o sea, no porque no los extrañe, porque los extraño, pero simplemente es como soy más desarraigada por ahí. Yo soy cero de necesitar que alguien me explique las cosas paso por paso. O sea, es como, no sé, voy agarrando esto y si no pregunto y si no hago esto y si no por ahí de esta parte lo hago medio mal. Y es como si fuese, viste, todo como agarrado de varios lugares. Sí, mega. Sí, como que tenía que cumplir todos los roles, pero bueno, la educación es como pasaba, más que nada la obligación quizás de mis padres, no me pasó a mí como padre también. El primero se come todos los errores y además se come como que toda la rigidez de la educación. O sea, yo llegaba temprano, tenía que volver temprano, no podía hacer esto, no podía... Y cumplía, era educadito. ¿Por qué lo hacía? Probablemente porque había conflicto en casa, entonces uno trataba de mantener la paz lo menos posible o tratar de no ser un motivo extra de... En realidad uno era el prolijo, no tanto por mi rol de mayor, sino que uno era el prolijo por tratar de evitar conflicto. Os entiendo que el estereotipo... yo justo cumplo con dos estereotipos, el de hermana melliza y el de hermana menor. Siento que el de hermana menor lo cumplimos los dos. Hoy en día ya no, porque como dije, somos todos adultos en mi familia, pero es verdad que siempre me como el comentario de mis hermanos más grandes diciéndome, ustedes no tuvieron que pedir una coca en la comida afuera y bancársela toda la comida, y siempre pudieron pedir dos cocas si querían, y esas cosas de malcriados que tiene uno cuando son más chicos. Y después con el rol de hermana melliza, que siento que siempre está como estereotipado que tenés conflictos de inseguridad o que uno siempre es más que el otro, que no sé qué o que bla, bla, bla. Siento que, no sé si me siento tan identificada con ese estereotipo dentro de mi familia, porque siempre lo manejaron como justo somos hombre y mujer y fuimos a dos colegios distintos, tuvimos cada uno nuestro grupo de amigos, cada uno sus deportes.
fuimos como si fuésemos dos hermanos normales. Más allá de que nosotros tenemos un vínculo súper especial por ser mellizos, nunca tuvimos el tema de competencia y si él le compran esto, yo quiero esto y bla. Creo que el tema conmigo es que siempre me adapto a todo, me adapté a todo. Así que era una gran sobreadaptada y no siento que tuve que lidiar. Bueno, es lo que me tocó. No fue un problema. Sí, me molestaba quizás. A ver, hoy miro que todos esos problemas y cosas que me molestaron a la larga me hicieron más fuerte, me hicieron mejor persona. Con ser la hermana más chica no me pasó, porque éramos dos más chicos y fue como compartido ese tema, no sé. ¿Y cómo aprendí a ser más melliza y a tolerarlo? O sea, siempre me gustó tener un mellizo, pero es verdad que de chica tuve que aprender a tipo... Yo me acuerdo que a Juan le habían comprado un juego tipo... ¿Ubicás el que era como así, iba una pelotita por adentro, que vos ibas haciendo así, tenías que... Porque lo tenían todos los de su colegio, todos los pibes. Y yo también quería algo y a mí me dijeron tipo, no, porque a Juan le compremos algo no significa que a vos te tengo que comprar algo. O sea, en mi casa no era así, ¿entendés? Y fue como, ah, listo, porque sean mellizos no significa que a vos te compramos algo y a Juan también. Y aparte que, chica, pensás, porque si ese regalo valió tanto, a mí me tienen que comprar una Barbie de tanto o lo que sea. Un palo de hockey de tanto. Y me dijeron, no, y fue como, ah. Así que ahí tuve que aprender a ser melliza y bancármela. Como dije antes, aprendí a lidiar con el rol, sobre todo después de que se murió papá, porque te cae la ficha de que nada, de que tenés que madurar y de que hay cosas sobre las cuales tenés que ceder. Lo que aprendí es justamente esto de ser un poco menos crítico, o más bien crítica, conmigo. Siento que estuve enojada mucho tiempo, con angustia al no poder llegar a y ser muy crítica y autoexigente con los aspectos de mi rol. Y eso a lo largo del tiempo viéndolo y también transitando el rol es como que solo te dice tipo, che, querete más, valorate más, vos podés. Sí, cuando no estaba bien, lo, entre comillas, lo delegué. Y es verdad, porque fue casi un delegar, porque mi hermano era muy chico. Creo que quizás lo mejor que podría sacar de esto hoy es que en algún momento no lo quise ocupar, y no fue así, fue hace bastante, y eso me ayudó quizás a ser mejor dentro del grupo familiar. Lo que aprendo mucho de mi rol es a escuchar y no a atacar tanto. Que por ahí eso lo aprendí más con los años, más como de tratar de escuchar, de estar más en silencio y tratar de que si digo cosas, acoto cosas, como que sean desde un lugar positivo. Yo creo que aprendí a no ser el centro en el buen sentido, o sea, tengo la suerte de no tomarme las cosas muy personales. Cada vez me doy más cuenta que hay mucha gente que se toma las cosas muy personales y de alguna forma como que sienten que son el centro. Entonces es como, che, me hiciste esto a mí. Y yo soy muy buena en el como desapegarme de eso, como, bueno, se habrá confundido. O bueno, tendré un mal día, ni idea. Es como, no soy de engancharme en esas. Eso es algo que aprendí hace poco tiempo y es algo como que planeo mantener, como que me di cuenta que, che, es re valioso, lo quiero para mi vida.